Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Me quedé pensando en lo que dejó el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, particularmente con lo que ocurrió con nuestro piloto, el mexicano Sergio Checo Pérez, quien penosamente no pudo completar una sola vuelta en el autódromo Hermanos Rodríguez. A título personal, Checo Pérez se equivocó y se equivocó en serio. Se mostró como un piloto novato en esa primera curva, en donde claramente no cabían en ese carril tres coches. Quiso ganarle la posición al piloto de Ferrari Charles Leclerc y con ello propiciar un contacto y olvidarse prácticamente de cualquier posibilidad de podio. Un podio que estaba cantado, la única duda era si iba a quedar tercero, segundo o primero, pero estaba cantado. Insisto, Checo Pérez se mostró como un piloto inexperto porque es el primer consciente que tiene mejor coche, por ejemplo, que los Ferrari. Bien pudo haber frenado en esa primera curva, esperar tres o cuatro o cinco vueltas más para aplicar el rebase y concluir con una carrera exitosa. Pero no fue así. Lo hecho, hecho está. Pero lo que más me preocupa es que Checo Pérez no solamente se equivoca dentro de la pista, sino también fuera de ella, luego de las declaraciones que ofreció a los medios de comunicación. Dijo que se siente tranquilo, pues siempre buscó el triunfo y que volvería prácticamente a ejecutar una maniobra como la que todos vimos. Eso realmente me preocupa. Mi querido Checo, si buscaste el triunfo, me parece que debiste de haber aplicado otra estrategia, no debiste de haber maniobrado como lo hiciste en esa primera curva, si realmente buscabas el triunfo. Por ahora, Sergio Checo Pérez tiene garantizado el 2024 y el 2025 en Red Bull. Sin embargo, luego de lo que ocurrió en el Gran Premio de la Ciudad de México, yo ya no estaría tan seguro si la escudería austriaca tiene depositada toda su confianza en el piloto mexicano. Ya tengo mis dudas.